Hola Mario Mactas, momentos. Un gusto encontrarnos seriamente y felizmente. ¿Cuál es el dilema mapuche? En la Argentina hay un dilema mapuche. Hace pocas horas, y a 30 kilómetros de Bariloche, se produjo un hecho que tiene una curiosa, extraña y pues intrincada significación. Un grupo mapuche enmascarado con algunas armas largas atacó en la madrugada no a un lugar donde se guardaban pertrechos militares, no. Una caravana de construcción de caminos. Esto fue en la ruta 40, insisto, a 30 kilómetros de Bariloche. ¿Cuál fue el significado? Porque destruyeron algunas de esas máquinas tan valiosas. Había un sereno en ese momento, lo golpearon, lo ataron. Lo perturbaron y lastimaron muy severamente. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el dilema mapuche? Nosotros nos hemos acostumbrado a decir muchas cosas que también tienen un significado. Sabemos llamar pulof, cuyamen, sabemos llamar lonco, que quiere decir cabeza en realidad en el idioma mapuche, en el mapucondongo, o mapucandongo, no sé cómo se dice, porque no es una lengua escrita, sino una lengua fonética que se adapta al castellano. Sabemos que es una machi, es decir, una médica mapuche, con alguna visión particular que la puede llevar a convertir en un ser en alguna medida profética. Conocemos a Facundo Conahuala, no es exactamente un mapuche, pero tampoco se le puede pedir pureza racial para ser un alguien que emprende la que llama reivindicación de territorios ancestrales cuando no existía el concepto de propiedad siquiera, etcétera. Es muy básico en sus cosas, extraditado ahora a Chile, acusado de delitos muy graves, y sabemos decir numerosas cosas porque la nomenclatura en el sur de la Argentina y en el sur de Italia, de Chile, también están escritos, transcriptos, se diría, al castellano de la lengua mapuche. Mapuches desalojaron del territorio donde se ocupaba a lo largo de la Patagonia, en gran medida, a los tehuelches, los míticos y verdaderos y reales gigantes de la Patagonia. 2 metros de alto, 150 kilos, desalojaron, a la vez convirtieron en tejidos primorosos, en guerras muy militares, en traslados de miles de caballos a través de la cordillera, objetos primorosos de plata, con grandes plateros. ¿Quién es mapuche? Nadie, del todo. Nadie es un ser puro. Pero la reivindicación, cada vez más violenta, existe. Digo que nadie es puro porque tampoco aquí son las leyes raciales del Tercer Reich. Por suerte, si alguien quiere ser mapuche, que lo es. Y listo. El problema y el dilema. ¿Qué se hace?
en adelante. Cómo se pacta, cómo se negoció, si intervienen otros servicios de inteligencia de algunas otras naciones, cómo es probable, quienes están buscando tierras para posteriormente, en fin, la historia humana. Pero como hay un problema, en la medida en que existe, debe resolverse con inspiración, con altura, con inteligencia, porque si no, será demasiado tarde.